Bueno, nosotros para sacar alfa lo que hicimos fue usar tangente, que sería la división entre 170 centímetros y 154 centímetros, que serían los catetos opuestos y adyacentes. Eso nos dio 1,1. Entonces sacamos el arco de tangente, sería 1,1, y nos dio alfa, que es igual a 47 grados, 49 minutos y 38 segundos. Para sacar beta, lo que hicimos fue usar la propiedad fundamental, o sea, restar 180 grados menos 90 grados menos alfa, que alfa es igual a 47 grados, 49 minutos y 38 segundos. Esto nos dio 42 grados, 10 minutos y 22 segundos. Para sacar la hipotenusa, que sería el lado XZ, lo que nosotros hicimos fue usar el teorema de Pitágoras, que este dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo que hicimos fue reemplazar los valores de cada lado y nos dio 52.616. A eso le hicimos la raíz cuadrada y nos dio 229,38, que ese es la hipotenusa. Omega lo hicimos mediante el coseno, que hicimos cateto adyacente dividido la hipotenusa. Después, para sacar el alfa, lo hicimos mediante la propiedad fundamental, 180 menos 90, menos el resultado del ángulo, que nos dio 52, 58. Después, para sacar, lo hicimos mediante el teorema de Pitágoras. Y hicimos un seno que nos dio en total, con los datos de la hipotenusa y el cateto adyacente opuesto, nos dio un total de 27, 2 y 8. Después, hicimos propiedad fundamental. En total,